encargado de un taller de saxofón en el Complejo Cultural Texmelucense de San Martín Texmelucan, Puebla. Los invitamos a que se inscriban, a que participen en este taller, donde pues aprendemos cosas básicas, técnicas y también avanzadas. Bueno, les voy a explicar algo para las personas que no sepan respecto a este instrumento. Pues es un instrumento de aliento, como su nombre lo dice, pues se toca con el aliento. Y bueno, pues nada, está conformado por una boquilla, una caña, un tudel y el cuerpo del saxofón. Que el cuerpo del saxofón está constituido por 24 llaves, que son todas estas cosas que vemos, y 6 discos en los que colocamos nuestros dedos principales, ¿no? De las manos izquierda y derecha. Bueno, es un instrumento que se ha utilizado más en la música del jazz y del blues. Actualmente en nuestro país pues está siendo utilizado más para tocar música popular mexicana. Sin embargo, pues es un instrumento muy interesante y pues un instrumento que, a pesar de ser metal, está considerado un instrumento dentro de las maderas y suena, pues ustedes ya lo escucharon, pero de todos modos me gustaría mostrarles cómo suena. Bueno, pues nada, es un instrumento muy precioso, es un instrumento que puede dar las gamas que ustedes quieran. Si ustedes se sienten sentimentales, pueden hacer melodías melancólicas. Si se sienten felices, lo mismo. Si se sienten radicales, pues también lo mismo, pueden hacer sonidos muy radicales, ¿verdad? Ahorita lo que estaba tocando era un blues en sol. Estaba utilizando 3 tonalidades. El blues está en la, y bueno, la funcionalidad del blues es 1-4-5. Eso quiere decir que nos vamos a mover en progresión a nuestra tonalidad. Entonces, si estaba en la, entonces voy a tocar el 4 sería re y el grado número 5 sería mi. Entonces pues nada, eso es lo que hago, toco en la, re y mi. Entonces de esa manera es como el blues funciona: A, B y C. Entonces generalmente es la parte A viene siendo el primer tono, en este caso la. Nuestro segundo tono B va a ser re, y nuestro tercer tono va a ser mi, que va a ser la parte C. Entonces voy a tocar A, B, C, A, B, y dice así. Es la parte A, parte B. B, regresamos a la parte A. Vamos a la parte C. Y esa es la manera en cómo se toca un blues: A, B, C, A, B, A. Entonces, pues nada, voy a tocar ahora nada más una vuelta para tocar de manera articulada, ya sin interrupciones, y que comprendamos más cómo es la forma en cómo se tienen los tiempos en los que entran las partes A, B, C, A y E, ¿no? Bueno, vamos ahí. Bueno, pues eso es en pocas palabras la manera en cómo se toca el blues. Si ustedes están interesados en aprender a tocar este instrumento más allá de la música clásica y de la música popular, pues los invitamos a que se den una vuelta aquí al Complejo Cultural Texmelucense y pregunten acerca de los talleres de saxofón. Tenemos diversos horarios y los costos son muy accesibles, y además estamos trabajando con todas las medidas de salud necesarias para poder cuidarnos ante esta contingencia de la COVID-19. Bueno, pues nada, me despido de ustedes. Yo soy Ernesto Martínez Adriano y los esperamos en el taller de saxofón.